Videos Guate Deportes. Está conformado el equipo arbitral. Cuando se viene el juego, Ángel Gómez, ¿qué está tomando? Gallo, la mejor cerveza, vámonos. Arrancó el juego de los Periquitos. Este Juan José Santos, que viene de ser tercero, se ubica titular. ¡Balón al poste! ¡Increíble! Gallo, la mejor cerveza, puritito zurdo, señor. Somos izquierdistas. ¡Ah, bueno! En este encuentro, Porras para meter el disparo al guardameta. Saca, saca. El Chiri. El cambio de frente para Aragón. Cuidado con este que la puede hacer de buena forma para Pelaniz. A Pelaniz en el área. Disparo, balón al fondo. ¡Gol! ¡De Petapa! Era lo que estábamos esperando. Error en la salida de Coatepeque. El cambio de frente por parte del Barça. La hace bien allí el cuadro de San Miguel. ...22 minutos... ahí está la reiteración desde otro ángulo, y ya Wilfred Velázquez está empujando con la cabeza, lo mismo que hace David Espinosa. La va buscando aquí Mota. Mota se lanza una serie de fintas, sigue Mota. Mota la hace bien para la llegada del Gavilán, lo tenía derribando, penal. ¡Penal! Y cartón preventivo. Le dice Polanco, venga, y lo amonesta Alex Estrada. Adelante, vamos con la amarilla. ¿Qué está tomando? Aquí está, estamos viendo la reiteración. Ajá, usted aquí me indica. Adelante. Sí, lo está desplazando al final de cuentas. Le jala de la camiseta. Leandro Rubén Martínez, el de Buenos Aires, Argentina. Le dice que no, Santos contra remate. Centurión. El trazo largo para el argentino que la deja. Esta es para hacerse grande. Uy. Ay, Dios mío. El tránsito del equipo de Petapa. Si alguien está sufriendo, me imagino que es la familia del argentino. Nos están viendo, según alguna comunicación, en San Justo, Buenos Aires, Argentina. Allá está viendo la familia del argentino, Leandro Martínez, el desenvolvimiento, y me imagino se la están pasando, pero mal. Cuando, ¡ay, Dios mío! Aquí va de nuevo el cambio de frente. La pelota recorre el callejón de la derecha, donde está el zurdo Josué García. La parra le va a pegar el balonazo. ¡Otra vez el guardameta! 40 minutos de partido. Un saludo para toda la familia López en la colonia Molina, allá en Quetzaltenango. En especial para nuestro compañero Dani López. Lo estábamos esperando ya con el caldito y toda la cosa, pero bueno. ¡Ahora sí al fondo! ¡Gol de Coatepeque! ¡Gol del canche! ¡Gol! ¡De Coatepeque! Y la gente empieza con el ¡sí se puede! Y le dice de todo el técnico, ahí felicitando al canche, que vea el cielo, besa seguramente el anillo de matrimonio o algo, porque se besa la mano. Ahí vamos a ver la reiteración de la jugada. Vea cómo el mismo equipo de Petapa no encuentra cerrar los espacios. O sea, el despeje fue a medias, se viene el centro, ahí es donde le hablamos que en velocidad, y termina llegando el esférico a las manos de el guardameta Calderón. Se dio un fuerte golpe ahí Sandoval, el disparo que se va desviado.
Acelera paso Jimmy Villatoro. Puede ser la variante que esté preparando Héctor Julián Trujillo para este segundo tiempo. ¿Qué está tomando? Gracias, Alex Gallo, la mejor cerveza cuando viene el equipo de Coatepec. Del tiro libre iremos con Saúl de León de nuevo para los reportes. El balón por todo lo alto, Porras. ¡Gol de Coatepec! ¡Gol de Coatepec! ¡Gol de Roberto Porras, el Tico! ¡Gol! ¡De la Serpiente! Y la gente se prende, la gente empieza con el grito de ¡sí se puede! En el Israel Barrios, el cuadro de las Serpientes del Deportivo Coatepeque. Germán Barrios, ¿qué está tomando? El tiro libre que cobra Petapa, ya no pasa nada, ahora sí Saúl, adelante, aprovechamos para platicar con usted, ¿qué está tomando? Gallo, 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 la mejor cerveza. Saludos a la familia Ortiz en cervecería La Zulianita, allá en Barrio Candelaria, en especial para doña Mari, también para la familia Gómez en Barrio Candelaria, para Carlos Armando Hernández allá en Barrio Guadalupe. Gracias a nuestros compañeros, un excelente trabajo. Vean cómo se quita la marca y viene, y ahí encuentra de este Aureu, que ahí le hace la falta. Y se desconcentra totalmente Aureu porque Jimmy Villatoro no quedaba solo por delante, o sea, había dos defensores todavía que cubrían. Allá va Armando para hacerse del esférico y no lo consigue. Equivocación en la entrega. David Espinosa va por ella. Saca, saca para levantar el centro. Polo la deja para que venga el tercer poste. De la etapa inicial. Luis Ricardo Rodríguez, que les puso el empate. La ganancia la puso Roberto Porras. Gana Coatepec, primeros tres puntos de local. Alex Estrada, hágase grande, Alex. ¿Qué está tomando?